Saludos mis hermanos, bienvenidos al Tiempo Devocional, Héctor Iván Alarcón les acompaña y hoy tengo una linda reflexión para compartirles a cada uno de ustedes. Y antes de iniciar déjeme informarles porque muchas personas me han estado llamando que cómo va a ser lo del sorteo del carro, que cómo pueden hacer para participar y ganarse en este vehículo. Pues bien, en el marco de la celebración de los 20 años de la emisora, que va a ser en el mes de junio, y teniendo en cuenta que ese mismo mes el gobierno nacional abrirá convocatorias para las emisoras, estamos buscando recursos para poder comprar los equipos que se necesitan, transmisores, antenas, enlaces, consolas y todo lo que una radio profesional necesita para poder salir al aire. Y en ese orden de ideas, hemos decidido sortear este vehículo, un Mazda Allegro modelo 2004, motor 1600, vidrios eléctricos, aire acondicionado, pero hay que hacer la claridad que no es un vehículo nuevo, es el vehículo de la casa, el vehículo mío, y lo vamos a sortear a través de unos bonos de solidaridad. Si usted desea participar y apoyarnos, entonces a través de un corresponsal bancario de Bancolombia, a través de un DaviPlata, a través de Nequi, a través de Efectic, usted consigna los 50 mil pesitos, o 18 dólares que es el equivalente. Luego nos envía su nombre y el número del bono que quiere entrar a participar. Luego nosotros, a través del WhatsApp, le enviamos el bono con los datos que usted nos dio, y así empieza a participar en el sorteo de este vehículo, que juega el 9 de junio. Desde ya gracias a todas las personas que se unen, que se vinculan, porque aún seguimos con la firme idea de que tendremos una potente emisora para la gloria de Dios en la FM, para que 1 millón de personas escuchen el mensaje de Jesucristo a través de las ondas radiales. Si usted quiere tener más información, escríbame al WhatsApp, +57 311 326 6367. Los dejo con una linda reflexión del pastor Ernesto Pinto, quien es director del programa Encuentro. Y esta reflexión se llama Dios habla hoy. Bienvenidos. Era jueves por la noche y nos reunimos para tener nuestro estudio de la Biblia. En los grupos se nos asignó el descubrir si todavía Dios hablaba a las personas hoy en día. Después de escuchar cómo las personas describían cómo ellos escuchaban la voz de Dios, me sentí más triste porque yo nunca había tenido una experiencia de esas. Con eso en mi cabeza abordé mi automóvil. Eran ya casi las 11 de la noche y ese pensamiento no me dejaba tranquilo. ¿Será que Dios todavía habla hoy? Seguí manejando por aquellas desoladas avenidas cuando de repente una extraña, no audible, pero extraña voz en mi cabeza: detente y compra 1 litro de leche. Me sacudí un poco y claramente volví a escuchar en mi cabeza: para y compra 1 litro de leche. Por un momento pensé: Dios, ¿serás tú que me estás hablando en este momento? Y si eres tú, ¿para qué necesitas 1 litro de leche? Creo que esto es una locura, me estoy volviendo loco. Traté de olvidar el pensamiento, seguí manejando y otra vez el pensamiento era más fuerte en mi mente. Para y compra 1 litro de leche. Así que pensé, bueno, no pierdo nada, me voy a parar y voy a comprar 1 litro de leche. Me detuve, compré 1 litro de leche y regresé a mi automóvil. De todas maneras, pensé, puedo darle uso a este litro de leche. Cuando retomé mi camino, ya tenía el litro de leche. Ahora una nueva voz vino a mi mente. Gira en la séptima avenida. El pensamiento era claro, pero nuevamente volví a pensar, me estoy volviendo loco. Pasé la séptima avenida y decidí no obedecer aquella voz. Pero cuando ya iba por la décima avenida, otra vez volví a escuchar esa voz en mi mente: dobla en la séptima avenida. Así que decidí retornar y me dirigí a la séptima avenida. No había nada. Me pareció una locura porque el camino iba a ser más largo de lo normal a casa. Empecé a ver las calles abandonadas, las luces semi apagadas, las casas ya casi a oscuras. Pero de repente, otra vez la voz vino a mi mente: detente aquí. Y esta vez decidí detenerme. Ve a aquella casa, toca la puerta y entrega el litro de leche.
Esto sí ya era mucho para mí. Le dije, Dios, si eres tú, me parece una locura. Si llego a esa casa, a tocar la puerta, es posible que hasta me puedan matar. Pero aquella voz era incesante en mi mente. Ve y toca la puerta. Así que decidí con temor ir y tocar la puerta. Un hombre desaliñado salió a atenderme y me preguntó qué desea. Y dije, Señor, no sé, pero he traído este litro de leche. Aquel hombre agarró el litro de leche, salió corriendo, lo dio a su esposa. Luego vi que su esposa salió corriendo rápidamente a calentar aquel litro de leche. Aquel hombre me abrazó y casi me besa y me dice, hace unos minutos estábamos desafiando a Dios. Por tantas deudas que tenemos, nos hemos quedado sin el dinero para comprarle la leche a nuestro recién nacido. Y le dijimos, Dios, si tú eres nuestro padre, si tú existes, por favor, provéenos para la leche de nuestro hijo. Luego la esposa salió y dijo, mientras orábamos, yo pedí a Dios que enviara un ángel con un litro de leche. ¿Es usted acaso un ángel? No podía controlar mis emociones ni mis lágrimas. Lo único que pude hacer fue sacar mi billetera y entregar todo el dinero a aquella familia necesitada. Cuando regresé a mi auto y retomé mi camino, sentía una paz especial. Y lo único que podía hacer era repetirme a mí mismo como un disco rayado. Realmente Dios habla hoy. Realmente Dios habla hoy. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Celestial Estéreo. Sé que me haría estremecer. Me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar.